Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas Buenas noches. noches. Sí, lo oímos fuerte y claro. Ok, excelente. Bueno, para todos, buenas noches. Espero que estén muy bien, estimados y respetables compañeros estudiantes. Bueno, vamos a iniciar por acá la clase, ¿verdad? Pasando lista, ¿verdad? En lo que se incorporan los compañeros. Vean, ya estamos por acá. Súper puntuales, ¿verdad? Para iniciar la sesión, ¿sí? Bueno, por acá, permítanme. Ok, Amalia Ada Hueso Médez, ¿se encuentra por acá? Todavía no ha venido. Amanda Orbelina García Alvarado. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Arturo Torrellas Majano. Presente. Okay. Claudia Abigail Maraliega Arévalo, David Israel Méndez Alvarado. Presente, buenas noches, perdón. Buenas noches, compañero. Erika Lisset Meléndez Valladares. Por aquí creo que la vi la compañera. Sí, en camino dice. Flor de María Sánchez Vázquez. Flor de María Sánchez Vázquez. Giovanni Alexander García Pérez. Ok. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente, Lic. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Yasmín Magdalena Pineda. Yasmín Magdalena Pineda. José Enríquez Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches. José Pablo Contreras Peña. Buenas noches, presente. Ok. José Wilfredo Orellana Amaya. Buenas noches, presente. Ok. Caterine Beatriz Parada Pereira. Presente. Ok. Kelly Natalie Medrano Crespín. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Por aquí está, compañera. Jocelyn, sí. Ya le tomé lista, compañera. No se preocupe. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Ok. Marvin Ramón Ramírez Salas. Presente, Lic, por aquí estoy. Okay. Milton Giovanni Chamagua Menéndez. Okay. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presente. Okay. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Verónica Carolina Torrento. Verónica Raquel Rojas. Ok, aquí está la compañera. Wendy Zeneida Linares López. Y Zulma Verónica García. Ok, excelente. Bueno, para todos, igual, muy buenas noches. Espero que estén bien. Estimados y respetables estudiantes, pues recuerden que estamos iniciando ya la última semana de clase, ¿verdad? Incluso la próxima semana vamos a reponer la sesión, ¿verdad?, que tenemos pendiente. Igual, ¿qué estuvimos abordando, compañero Arturo, en la sesión pasada, sí? Bueno, Bueno, buenas puedo noches. La compartir. sesión pasada estuvimos viendo cómo escoger un buen título para nuestro anuncio usando la inteligencia artificial, eso basado en el manual. Ok, excelente. ¿Qué fue lo más interesante de la clase, se recuerda? No solo era la cogitación del título para nuestro anuncio, sino cómo podríamos ponerle más sabor al anuncio, por decirlo así, pues, Sí, ¿verdad? hicimos una, o sea, una estrategia de profundizar, va, con los prompts, delimitando contextos, canales. Me recuerdo que aplicamos
una estrategia de inductiva para delimitar detalles, entonces hicimos eso, ¿verdad? Correcto. Ok. Compañera Claudia, ¿qué tal? ¿Qué hicimos la semana pasada, verdad? Perdón, la sesión pasada, no la semana pasada, ¿sí? Buenas noches. Estuvimos hablando sobre resaltar el valor del producto que queremos ofrecer, generar curiosidad en la mente de las personas. Correcto. También estuvimos utilizando el copywriting Ajá. y las palabras claves que se pueden utilizar para poder captar al público. Y también nos enseñó cómo hacer una canción utilizando Un el prompt. GPT y el prompt, y para poder hacerlo más creativo según el producto que nosotros estamos publicando. Okay. Así como dice la compañera, el GPT, GPT. Va, entonces, ese es el detalle, que nosotros tenemos que captar la atención, ¿sí? Si se dieron cuenta, ¿qué canción estaba cantando? Levante la mano, ¿quién comprendió la dinámica? No, la canción del GPT la estaba cantando, no la escucharon. GPT. ¿Sí? Entonces, eso para captar la atención y que no se duerman, ¿sí? Bueno, volviendo al punto, ¿sí? A regresar. Dice Wendy que está por acá. Ok, compañera, ya le tomamos lista. Bueno, estamos en la última semana, ¿verdad? En la última unidad. Esta es la unidad que a mí más me gusta, ¿verdad? Porque es del área que me he especializado, sigo estudiando, y es la optimización y la analítica, ¿sí? La analítica es un área que surge, pues, con los pensadores, con los filósofos que son analistas. No analistas, ¿verdad? De redes sociales, sino que análisis, ¿sí? El análisis, tenemos que tener una mente ordenada, ¿sí? Una mente que tenga criterio propio, que diferencie lo bueno de lo no tan bueno, el argumento no sustentado del argumento sustentado. Por ejemplo, a mí me dicen, empresas, emprendedores, mirá, me dijo, tengo la idea más bonita del mundo, vamos a ser el unicornio salvadoreño, vamos a cambiar la realidad. Entonces, yo siempre les hago una pregunta, con analítica, con mente crítica, yo les digo, decime el cómo lo vamos a hacer, decime en qué te basas para tomar la decisión. No, es que fíjate que no hay otra aplicación. Entonces, ahí hay un error que cometen los emprendedores. Y en Facebook lo he visto también, ¿sí? Que sus decisiones son suposiciones. Yo creo, yo pienso, yo digo, yo sé, pero si yo les digo, en San Salvador, según la estadística del BCR, el poder adquisitivo está en Apopa, en Soyapango, en Ciudad Merliot, está en Nuevo Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán, Soyapango, y el poder adquisitivo, las personas tienen para comprar comida de $100 a 125 cada semana. Entonces, eso es lo que quieren escuchar las personas tomadoras de decisión, las juntas directivas, los proyectos de gobierno. Usted tiene que romantizar, enamorarlos con datos, ¿sí? Pero en nuestra cultura, la analítica, o sea, es muy emocional. Datos emocionales no nos sirven para tomar decisiones de marketing, ¿sí? Y yo miro esto muchas veces, lo miro ese patrón común que me dice, mira, vamos a cambiar el mundo. Yo le digo, vale, decime cuál es tu town, tu san y son, cuál es tu cuota de mercado, incluso para que le den préstamos, por ejemplo, en algunos bancos de aquí del país, le piden el town, el san, el son. Ah, mi tamaño de mercado, fíjate que yo, o sea, o sea, en El Salvador yo voy a vender planchas, por ejemplo, para hacer pupusas. Fíjate que hay 50 mil pupuserías en todo El Salvador, entonces esa muestra sería el town. El SAN es que yo voy a abarcar San Miguel. San Miguel tiene 500 pupuserías, pero en mi colonia yo voy a vender 15 pupuserías, o sea, 15, o sea, plancha. Entonces, eso ya dije, wow, increíble. ¿Y quiénes son ellos? Excelente. Entonces, ahí está la cultura. Eso es lo que hace la diferencia de un empresario que sí ya sabe lo que está haciendo
y una persona emprendedora con el respeto y la estima que se merece. Entonces, o sea, eso yo le llamo industrializar, hacer, eso es analítico, ¿sí? Entonces, cuando alguien me está presentando, por ejemplo, a mí un presupuesto de anuncios publicitarios, ¿sí? Yo lo primero que le digo, vaya, ya terminaste y me siento escuchado. Le digo, ok, vaya, decime cuánto vamos, o sea, cuánto es la rentabilidad de ganancia de esta campaña, cuál es la meta que tenés, cómo lo vas a alcanzar, cuántos canales vas a ocupar. ¿Vas a ocupar un canal frío, un canal tibio, un canal caliente de clientes? O sea, decime qué canales vas a ocupar, ¿sí? Entonces, yo cuando argumento, yo cuando pregunto, yo ya sé la respuesta en algunos casos, ¿verdad? No en todos, ¿verdad? No soy adivino, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos, ¿sí? Dígame, compañero Arturo, ¿en qué le puedo Hola, buenas servir? noches. Sí, como la vez pasada estuvimos hablando de la decisión de poner el precio en el producto a la hora de anunciarnos. Correcto. Eso me ha ayudado bastante a tomar decisiones en lo que quiero hacer en mi futuro crecimiento de mi empresa. Entonces, con esto que usted está diciendo, quisiera hacerle una pregunta, tal vez no es tan exacto como esto, pero he estado pensando yo, aumentar la productividad de mi negocio, ¿verdad? Sí, okay. Porque mi cuello de botella ahorita es producción. No es que no lo Producción. pueda solucionar, sí lo puedo solucionar. Sí. Pero mi pregunta esta es, quisiera su opinión, porque mis ojos me dicen una cosa por el amor, pero no es así, uno tiene que ser más frío. Sí, Entonces, sí. si yo levanto la producción, al irme a un local es mejor alquilar un tiempo o aventarse a comprar un local. Ok, le voy a dar un consejo de lo que yo he conocido con inversionistas y gente de capital, ¿verdad? Que tiene dinero para quemar, ¿sí? Entonces, le voy a poner dos ejemplos, ¿verdad? Para no ser tacaño, ¿verdad? Así como dicen, ¿sí? Entonces, un empresario dice, esto es una inversión, correcto. Entonces, usted tiene que invertir, pero en temas de contabilidad, en temas de impuestos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué cree que algunas personas no tienen carro? O sea, no tienen carro, no es que, o sea, yo sé que es comodidad, lujo, pero dicen ellos, ¿de qué me sirve estar pagando taller, pagando esto, si puedo alquilarlo y aparte me voy a deducir eso de impuestos? Entonces, se beneficia, o sea, no se complica, ahorra tiempo, ahorra dinero, y eso se lo deduce. No sé si me comprende. Entonces, Sí, si usted... ajá, puede decir de los impuestos. Ajá, entonces, si usted, o sea, piensa como, por ejemplo, Robert Kiyosaki, por ejemplo, o Robbins, Jürgen Clary, que es de real estate, ¿sí? Entonces, yo le recomiendo alquílenlo, porque hasta eso se lo puede deducir en gasto, en la renta, ¿sí? Entonces, y ahí está la estrategia. O sea, a veces, o sea, no tenemos que meternos a un gasto elevado. Entonces, lo que puede hacer usted es que comparta, diga, mira, alquilemos un local. Y ponemos ahí, por ejemplo, una peluquería y dame la mitad para comenzar. Entonces, usted tiene que ver cómo eso se llama apalancamiento, dice Robert Kiyosaki. Yo le digo porque soy un estudioso de toda la educación financiera, me encanta porque le abre los ojos a uno en el mercadeo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Robert Kiyosaki? Todos los días me levanto por buscar apalancamiento. Apalancamiento es que, ¿cómo puedo hacer el mayor impacto con el menor recurso posible, o cómo puedo crear activos que generen ingresos, sistemas, ¿sí? Entonces, ahí está el punto, compañero. Yo les recomiendo que prueben pequeño, ¿sí? Por ejemplo, si usted me dice, mira, fíjate que yo quiero, o sea, para crear la guitarra, las quiere local, compañero, o para vender. Para fabricar. Va. Entonces, para fabricar, usted lo que puede hacer, haga una alianza, no sé, con alguna casa comunal, una casa de la cultura, no sé si todavía existe. Alguna alianza con alguien que tenga un local, entonces usted puede decirle, mira, ayúdame con esto y yo te ayudo con esto otro, ¿sí? Entonces, usted haga un, o sea, en esto se trata de hacer, o sea, ¿me entiende? Apalancamiento, ¿sí? O una empresa que tenga una bodega, mira, fíjate que, o sea, dame chance, o en algún garaje, ¿ver? No sé. Pero recuerde, por ejemplo, que usted tiene, en la cultura de empresas digitales, nosotros tenemos un punto. ¿Cómo hacer el mayor impacto posible con la menor cantidad de recursos, ¿sí? Y hay formas, hay estrategias, ¿sí?
Entonces, esto es como cuando se hacen aplicaciones, ¿va? Le comento, ¿sí? O sea, a nosotros nos llegan personas, clientes, o sea, de todos lados, ¿verdad? Dice, mira, yo quiero hacer una aplicación tipo Uber que haga esto, que haga lo otro. Y yo le digo, no necesitas eso ahorita. Vos necesitas clientes, ¿sí? Vos necesitas solo un formulario. Eso lo podemos hacer como una automatización con Google App Script, con la API de Twilio, o sea, con un trigger. No necesitas o sea, un monstruo. Pero las personas, no, yo quiero una aplicación tipo Uber. ¿Y yo lo bajo? No, vos necesitas una persona que rellene un formulario, que haga un pedido y que le mande una notificación para vender, para que tu producto lo testees en el mercado. Si eso funciona, ya nos tiramos una base de datos, pero Sí. entonces usted, eso es lo que necesita, compañero. ¿Cómo? O sea, un lugar, aunque sea pequeño, aunque pueda Y el estar riesgo es solo. menor también, pienso yo. ¿Hola? El riesgo es menor porque imagínense, le dan la plata, va y compra un local grande y las cosas salen mal y ya firmó con el banco. Es que ese es el Problema, o sea, detalle, ahí. compañero. Le doy el ejemplo de los chinos, ahí en Metro Sur. Ahí hay varios chinos. Ahí están por, hoy fui, están por a la par de Claro, ¿verdad? En Metro Sur. Y Omnis, por poner, están. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Los chinos, ustedes piensan que ellos tienen, o sea, tienen o sea, una gran la infraestructura de recursos, ¿no? Ellos lo que hacen, registran la marca, se registran como personas naturales y como no tienen la gran infraestructura, o sea, bajan los costos, entonces ellos se mantienen chiquitos y si escala el negocio lo van escalando, escalando. Entonces acá nos enseñan a lo contrario, saca un préstamo, haz de esto. Y nosotros, incluso yo estoy en la comunidad de los fundadores de una empresa que se llama Rappi, que es un unicornio, es una empresa grandota abierta de Colombia, y allá tenemos esa misma cultura. ¿Cómo? O sea, ¿cómo validas este negocio con una página web de $200? Pero acá le dicen, no, invertí $3.000 en una aplicación. O sea, no saben lo que están haciendo, les digo yo. No saben, o sea, eso es ir en contra de la misma filosofía de la cultura de empresa, ¿sí? Entonces, no sé si me comprendió, compañero, con eso. Sí, le comprendí. Ok, entonces, vaya. Gracias. Entonces, acá, volviendo al punto, ¿verdad? Nosotros, así como está, ahorita estamos haciendo un ejercicio de análisis, ¿sí? Yo no quiero darles paja, así como dice buen Salvador, yo quiero que miren la realidad. La realidad a veces, dice Voltaire, a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ideas, sus creencias, sus pensamientos se vean, o sea, ofendidos, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que ser claro. Yo les digo, a veces me dicen las personas, mire, es que yo quiero que usted venda tanto. Es que ya tiene, o sea, ¿cuánto? O sea, ya tiene, o sea, ¿cuál es su product market fit? ¿Ya tiene este canal? ¿Dónde vienen sus clientes? No, no sé. Entonces, lo que vamos a hacer es experimentar. Yo, si no, o sea, por ejemplo, las marcas grandotas, o sea, ellos saben dónde ponen $10.000, dónde retornan 20 mil. Sencillo. Pero, ¿por qué crees que lo dominan? Porque o sea, son gente que se han quemado pestañas, etcétera, ¿sí? Bueno, acá, los anuncios, dice, las herramientas de monitoreo, ¿sí? Facebook Analytics, Analytics dice Facebook ADS Manager, ¿sí? Las métricas, ¿sí? Entonces, medir, o sea, una campaña, como les digo, esto, hay un concepto que se llama, ¿verdad? También lo aprendí con gente de tecnología, ¿verdad? De San Francisco, de Bogotá, de Chile, de Colombia. Las métricas vanidosas, ¿sí? Entonces, todas las personas dicen, ah, yo tuve tanto de engagement, tuve tantas impresiones. O sea, depende, o sea, si usted, por ejemplo, quiere convencer con estas métricas a una junta directiva, muy probablemente le va a decir, no me sirven, o sea, no me cuajan. Pero si usted va a hacer un reporte y trabaja en un proyecto así, ¿verdad? Formalón, ¿verdad? Tipo gobierno, o sea, son pueda que sean necesarias. Entonces, las métricas vanidosas son todas esas métricas que usted supone que eso es un resultado y en la realidad es un pensamiento mágico, ¿sí? No nos sirven para nada, ¿sí? Entonces, las que a mí me funcionan, y ya les voy a hacer una simulación para que vean, ah, es que el profe va, nos está dando sopepito. No, ¿sí? Entonces, estas métricas son importantes, pero en términos de estrategia comercial, poco o limitadamente me ayudan, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer una simulación, ¿sí?
que incluso ya en algunas sesiones lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, ¿sí? De un presupuesto, ¿verdad? Quiero poner, actuar como un analista de datos. Definir un presupuesto. No, aquí lo vamos a poner, actuar como un analista de datos. Tenemos un presupuesto de, vamos a poner $1,000 para pauta ADS en Facebook. Acá dice el manual, ¿verdad? ¿Qué dice el manual? Que tengo que ocupar una herramienta. Ahorita voy a hacer una simulación de la herramienta, de cómo piensa la herramienta. Tengo que tener, interpretar resultados, optimizarlos, analizarlos. Todo esto se lo voy a hacer en un prompt engineering, ¿sí? Entonces, para pauta ADS, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo acá le voy a dar números enteros, ¿sí? Pero yo quiero transformarlos a porcentajes. Mi mente, la mente de una junta directiva, de inversionistas, de gente de gobierno, trabaja en porcentaje. Entonces, si usted entiende el pensamiento porcentual, tiene como un poquito de margen de maniobra para saber cómo negociar, ¿sí? Entonces, acá voy a poner, ¿verdad? De costos y gastos, de costos y gastos. Tuve, por ejemplo, $600, $656. Yo quiero poner, cuál es la ganancia neta y el porcentaje de la ganancia. Y el porcentaje de costos y gastos. Costo. Y acá yo lo que, esto yo le llamo comprender, interrelacionar, correlacionar dos variables, ¿sí? Estas son las métricas más importantes. De ahí derivan todas las demás, las que usted quiera. Ya todo lo demás, póngalo de relleno, les digo. Porque si esto está bien, este es como el principio de fractales, ¿verdad? De la naturaleza, el principio de fractales de la mente. Si todo está bien, o sea, todo va a caer por su peso, les digo yo, ¿sí? Y voy a abrir, por acá, permítanme, voy a abrir una calculadora, ¿verdad? Porque, o sea, les voy a enseñar el picapollo y les voy a enseñar la fórmula con prompts, los dos escenarios, ¿sí? Entonces, le doy enter, cuento hasta 10, ¿verdad? Y digo, jipi, 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 tum. Va. Y vamos a ver si me interpretó o me hizo una mal, o sea, no sé si está divagando la herramienta, ¿sí? Vamos a ver, vamos a comprobar. Dice, ganancias netas igual ingresos menos costes y gastos, sí. O sea, tiene razón. Porcentaje de ganancia, dice, acá me está dando la fórmula, ¿sí? Y acá dice, ingresos, dice, presupuesto, $1,000 menos 656, estos ingresos son 344. Quiero ver, presupuesto menos costo y gasto, ingreso, 1000, ajá, 344, ok. Ganancias netas dice que son 312, ¿verdad? Y ahora vamos a ver acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? 344, 100, no, ok. Entonces acá le voy a decir reformular, permítame, reformular cuáles son las ganancias en porcentaje en una línea. Entonces, acá vamos a ver, voy a replantear otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice que los costos y gastos fueron 656, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los $1,000, ¿verdad? Es el total de venta. Dígame, compañero. Sí, ahí yo haciendo mis números, si tenía 1000 y gastó 650, eso es como el porcentaje, y acá sí le quedaría como el 65% de gasto y lo demás es la Correcto. ganancia. Sí. El 34 sería el pico de la ganancia. Sí, ok. Vale, entonces ahí es Lo que donde pasa es que no se ha definido,
Licenciado, no se ha definido claramente cuáles son los ingresos que se obtienen de los dos. Ambos los ve el sistema como gasto, por eso veo una ganancia negativa. Sí, ahorita vamos a reestructurar, ¿verdad? Ahorita voy a hacer, o sea, la instrucción no la dimos clara, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner, ¿sí? Nuestros costos y gastos, ¿verdad? Aquí voy a poner los resultados, ¿verdad? Los resultados de la campaña fueron los siguientes, ¿verdad? ¿Sí? Costos y gastos, ¿verdad? Ahorita lo que quiero es enseñarles una métrica. Costos y gastos fueron. Vamos a ver, acá arriba le di, permítame, costo y gasto 656, 656 y ventas totales, y ventas totales $1,000, ¿verdad? ¿Cuánto es la ganancia en número total y porcentaje, ¿verdad? ¿Sí? Porcentaje, ¿sí? Entonces, acá, o sea, me tienen que dar, o sea, la variable exacta, vamos a ver. Correcto, sí, miren. Vaya, aquí sí creo que la hizo, ¿verdad? ¿Le dio eso, compañero, Arturo? Sí, así era, a 34.4 era la ganancia. O Correcto, sea, ¿qué? estaba fácil el número, como era 1000 y el otro era 656, solo 65.6% es el gasto y lo demás es la ganancia. Entonces, si ustedes visualizan, si yo no reformulo bien o sea, el contexto, la herramienta me está dando otra cosa, otra interpretación. Entonces, yo tengo que ser conciso, tengo que ordenar primero el requerimiento en mi mente para interpretar la métrica. Entonces, acá, si ustedes visualizan, yo lo que he hecho es comparar solo dos variables, ¿sí? Y esto, ¿por qué lo estamos viendo? Porque es análisis. Recuerden que ventas en Instagram es análisis. O sea, no se van a tirar al producto así como al picapollo, así como decimos. Pero ahora voy a comprobarlo al picapollo, ¿sí? Entonces, $1,000 es como la muestra total, ¿verdad? Entonces, hay un principio que, o sea, de una fórmula que lo dividimos entre 100 y dice que me da 10, ¿sí? 1000 es como la muestra total, ¿sí? Pero dice que yo quiero saber 656, cuánto equivale en porcentaje. Entonces, el resultado del paso del primer paso lo voy a dividir entre 10, ¿verdad? ¿Sí? Ahora voy a poner 656. Eran 656, creo, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero ver. Sí, 656. Entre 10 me va a dar el porcentaje de 65.60. 65.60. Quiere decir que esto representa mis costos y gasto. Es muy elevado. Dígame, compañero. ¿Sí? O también puede ser una regla de tres diciendo, si 1000 es al 100%, 656, ¿qué porcentaje es? Lo hace la regla de tres y le da el porcentaje. Y lo restante sería la ganancia. Correcto, entonces nos da 65.6, permítame, 65.6 menos 100 me da el porcentaje de la ganancia, que es 34.40. Entonces, si ustedes miran, ahorita lo estaba haciendo el picapollo, ¿verdad? Pero la herramienta, aquí voy a mandar el prompt si alguien lo quiere probar, ¿verdad? Nada más noche, lo quiere entrenar, ¿verdad? Sí. Permítame, entonces lo voy a mandar por acá para que ustedes lo tengan en cuenta y si alguien lo quiere usar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, entonces, si ya tengo cuadrado esto, entonces ya estas métricas, ¿verdad? Por ejemplo, impresiones, número de veces que se muestra tu anuncio, tasa de clics, entonces, a costo por clic, entonces, de las más importantes, creería yo que esta, ¿sí? Entonces, imagínense que, por ejemplo, hicimos una campaña para vender zapatos en Navidad, ¿sí? Y de la campaña, por ejemplo, invertimos $100, ¿sí? Y yo le puse a la campaña, ¿verdad? O sea, esmero, me puse las pilas, contesté a los clientes, les asesoré que fueron al metro a comprar, pero la campaña, o sea, Facebook les va a cobrar con una tarjeta de crédito o débito nacional, ¿verdad? El algoritmo solo lee tarjetas nacionales. O si no, se las rechazan, que tengan fondos, ¿verdad? Sean de otro país. Entonces, el punto es el siguiente, que si yo
me pongo a vender, ¿sí? Me pongo a vender a través de las redes sociales, pero el costo por clic, por ejemplo, yo he tenido costo por clic de $1, $3, $5, $20, $30. Entonces, es un costo elevado, ¿sí? Entonces, eso va a depender de su público meta, de su tamaño de mercado, de su nicho, si tiene product market fit. Incluso les recomiendo de corazón, lean los libros de cómo generar product market fit. Product market fit en San Francisco, en Silicon Valley y en el ecosistema de tecnología es cómo nuestro negocio camina solito, ¿sí? ¿Cómo lo buscan a usted, por ejemplo, las pupusas, ¿verdad? Sin necesidad que le haga publicidad, ¿sí? Ah, la niña Toñita, ¿verdad? Ya va a tener pupusas el domingo. Entonces ya la gente la busca, ¿sí? Porque ya está posicionada en la mente y nosotros, o sea, product market fit, yo con esa pregunta me quemo a cualquier empresario de este país. Le digo, ¿tu producto tiene product market fit? ¿Qué es eso? O sea, ¿vendes orgánicamente? ¿Ya no necesitas hacer publicidad? ¿Sabes quiénes son tus clientes? No. Entonces no es un producto consolidado, ¿sí? En las empresas digitales, si usted tiene product market fit, yo trabajo con ese tipo de empresas porque da gusto, o sea, se divierte uno. Pero si su producto no tiene product market fit, cámbiese de nicho, cambie otra idea de negocio. No se enamore de su idea, de su negocio, enamórese del problema, de la necesidad, del deseo del mercado, ¿sí? De las necesidades. Dígame, compañero José Pablo. ¿Cuál sería un ejemplo de los productos que caminan solos, por decirlo así, o el product Comida, market fit? comida, lo de comida, Comida. higiene, ¿sí? Higiene, belleza. Si ustedes miran, vean, para la pandemia, ¿verdad? Sí, o sea, eso casi nunca quiebra, ¿verdad? Belleza, comida, higiene, salud, ¿sí? Eso se vende como pan caliente, ¿sí? Entonces, nosotros. ¿Hola? Podría decirse que los productos que cuentan con un product market fit serían principalmente parte de los, digamos, artículos de necesidades básicas o Sí, necesidades hay algo primarias, que se llama, por decirlo perdón, así. pirámide de Maslow, no sé si es esto, pirámide. De Maslow, sí. Sí. Entonces, acá, miren, necesidades de estima, necesidades sociales, seguridad y, ¿sí? Entonces, esto, o sea, lo pueden aplicar, pero como les digo, algo que, o sea, si a mí me dicen, ¿cuál es el mejor consejo de inversión que doy para micro, pequeño, grandes empresas? Busquen el producto o busquen eso, o sea, lo que ya tenga product market fit, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo compañeros, amigos que venden Ésika, venden Avon, venden, o sea, si me dicen, ¿ese producto tiene product market fit? Pues, o sea, eso, ¿me entiende? La gente le gusta, o sea, ya hay una cultura que se echan lociones, que hacen esto, que hacen lo otro. Entonces, ese producto jala, no necesita usted andarlo promocionando. ¿Qué otro producto tiene el product market fit? Como les digo, todo de belleza, ¿sí? Incluso una amiga me decía que se llama Angie Salón, ¿verdad? No me recuerdo en qué centro comercial está, me decía, mire, profe, yo necesito personal calificado. Si usted me puede recomendar a alguien que entrene personal, necesito maquillista, gente que hace toda la parte del beauty salón. Yo necesito a alguien que me solucione ese problema. Y ahí hay dinero, mire. O sea, ella me decía, mira, fíjate que a veces hago tantos 15 clientes de Estados Unidos, 20, pero mi cuello de botella es el personal. Entonces, imagínense, ahí hay un product market fit rápido, ¿me entiendes? Pero ahí, ¿cómo va a escalar ese negocio, sí? Entonces, o sea, siempre hagan esa pregunta, ¿cómo puedo escalar este negocio que se haga, o sea, escalarlo me refiero, ¿cómo lo replico por 100, por 1000, por 10.000, por 40.000 personas que se consuma rápido, ¿sí? Entonces, ahí está el secreto, compañero. ¿Cómo descubrimos eso, verdad? Y como les digo, ¿verdad? Esto yo lo aprendí, ¿verdad? Con gente que, o sea, fondos de inversión, el product market fit, incluso les recomiendo, ¿verdad? Hay una CEO, se llama de Big, quiero ver, no es de Lapicero Big, ¿verdad? Pamela, no me recuerdo cómo se llama. Ah, esta, Pamela Valdez, ¿sí? Hay video, pero si se meten a YouTube, ¿sí? Entonces, ella les habla de esto y esta literatura no existe en marketing. Aquí, a nivel de país, no existe. Yo la conozco porque,
O sea, nosotros nos movemos con todos amigos, o sea, conocemos a gente que está en el equipo de análisis de marketing, está en son CTO, gente que levanta dinero ahí, ¿verdad? De inversionista. Entonces, esta emprendedora, les digo, da una gran cátedra, ¿sí? A todas las emprendedoras, dice, si vos querés triunfar, querés dinero, querés negocios, busca Product Market Fit. Y también tenemos otro concepto, dice, el Product Market Channel Fit. Dominar los canales, me dicen ellos. Entonces, esta gente, le digo, son gente que ha salido de Y Combinator, ¿verdad? Y Combinator, ¿verdad? Para que no sepan, ¿verdad? ¿Qué es? Es un fondo, ¿verdad? Que apoya muchas iniciativas, ¿verdad? Startup, empresa. Y tengo amigos, ¿verdad? Que, o sea, el sueño es que los apadrinen, ¿verdad? Entonces, esto es conocimiento, así le digo, especializado. Hay libros de Product Market Fit, de Product Channel Fit. A mí me encantó la filosofía, porque no le hablan de, ay, usted va a ser un unicornio, o sea, no le dan paja, pues, o sea, le hablan de la realidad. Dice, mira, para abrir el canal, un canal en México, en Colombia, o para abrir en Chile, usted tiene que hacer esto. Entonces, estas personas, como le digo, yo incluso he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de entrevistar a empresas de estas, o sea, que han sido financiadas por este fondo, ¿verdad?, ese Y Combinator, y es parte de mercadeo, que ustedes lo tienen que estudiar, ¿sí? Entonces, estas personas, le digo, tienen una claridad mental, una claridad de lo que quieren, una claridad. Incluso yo conocí a este startup, ¿verdad? Conocí al equipo comercial, le digo, qué increíble, a mí me fascinó. Ellos son una aplicación que usted puede contratar en todo el mundo y es parte de mercadeo, análisis y métrica, ¿verdad? No les hemos salido del tema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen ellos? Me decía Dana Reyes, me decía, mira, me decía, lo que hacemos nosotros es que puedes pagar en cualquier parte del mundo a través de nosotros. Tenemos una tarjeta de crédito, o sea, lo aprueba, por ejemplo, Mastercard, Jason, quiero ver, o JP Morgan, Banks. O sea, así les digo, increíble. Entonces, esta gente sabe, ¿sí? Esta gente aplica análisis. Me decía, mira, lo que hacemos nosotros, disminuir tu riesgo, no te preocupes por demandas, por pagar impuestos, nosotros te pagamos todo, pero tenés que, o sea, nosotros, o sea, damos la cara, o sea, con la figura legal, y aquí hay una gran oportunidad de negocio, como les digo, ¿sí? Pero volviendo al punto, compañero, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta, duda. José, no. Ok. Entonces, como les decía, las mediciones, hay dos tipos de mediciones, ¿sí? Desde la metodología científica, hay gente que yo estoy seguro que acá ha estudiado estadística, tenemos las métricas cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Cuando ustedes contraten un publicista, un marketero, un diseñador gráfico, pídanle métricas cualitativas y cuantitativas, en términos prácticos, ¿verdad? ¿Sí? Una métrica cualitativa es una categoría, ¿sí? Y una métrica cuantitativa es números, ¿sí? Métrica cualitativa, un argumento o una categoría. Yo puedo decir, en la clase, los estudiantes son muy receptivos. Entonces, yo di un argumento, ya me di la clase, pero yo puedo decir, en la clase tenemos 19 estudiantes conectados. Entonces, ya di una cuantitativa. Una cuantificación, ya di un argumento bastante sustentado en lo que ahorita estoy visualizando, ¿sí? Pero acá, como digo, estas métricas, ¿para qué nos sirven, sí? Entonces, lo voy a copiar y pegar, ¿verdad? Voy a dar control C, control V, ¿sí? ¿Me permite? Entonces, acá, yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? O sea, miren varios escenarios, ¿sí? Acá lo voy a poner, ejemplo para escalar un canal de adquisición de clientes de 100 mil dólares al mes. Va a decir, no, profe, es que eso no se puede. Tenemos que soñar, ¿verdad? En marketing también, ¿sí? Entonces, yo lo que hice es que ahorita le voy a pedir una simulación de estas métricas del manual, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, vea, vamos a interpretarlo. El bronce, yo le puse acá.
Métricas claves, impresiones, y aquí le puse ejemplo para escalar un canal de adquisición de clientes de 100 mil dólares al mes, ¿sí? Para escalar un canal de adquisición de clientes con un presupuesto de 1000 al mes, es esencial analizar y optimizar las métricas claves. Aquí me dice o sea, dice que tengo que establecer un objetivo por campaña, ¿sí? Un objetivo, por ejemplo, yo puedo decir, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, yo puedo decir, esta pauta va para las mujeres de Antiguo Cuscatlán, esta pauta va para las mujeres de Apopa, esta pauta va para las mujeres de Ciudad Merliot. Entonces, hay un objetivo diferente, son el mismo segmento, el mismo clúster, el mismo buyer persona, pero son con otro poder adquisitivo, con otras características peculiares. Y dice que, ¿qué tendencias, por ejemplo? Un ejemplo, ¿qué tendencias? Monitorear las tendencias de las impresiones. Por ejemplo, yo puedo poner una tendencia, por ejemplo, en Santa Tecla, por ejemplo, le gusta, por ejemplo, tomar Coca-Cola, por ejemplo, y allá le gusta tomar agua de coco, ¿sí? Entonces, yo identifiqué dos características de esos nichos diferentes, ¿sí? Acá dice, la tasa de clics, dice, calcula y supervisa la tasa de clic para evaluar la efectividad de tus anuncios, ¿sí? La conversión, esto es lo que yo les decía, ¿verdad? El costo por clic, por ejemplo, depende. Facebook le cobra a veces $1, $5, 3, 20, 5. Va a depender. Eso es muy relativo. Pero como les digo, si ustedes no tienen bien la relación o la correlación de costos y gastos y la correlación de ganancias, todo esto es, o sea, todo esto es, no es importante o una métrica vanidosa. Pero si usted cuadró lo primero, ya esto viene como en cascada, ¿verdad? ¿Sí? Incluso me decía una amiga de una aplicación, ¿verdad? De una automatización, le decía, si te funciona, si nos cuadra primero la cuota de mercado, el TAN, el SAN, el SON, si nos cuadra las ganancias netas y los costos y gastos con lo que usted quiera hacer, ya lo demás es, o sea, de relleno, o sea, el modelo de monetización, estrategia de escalabilidad, el modelo de marketing, pero si nos cuadra, yo tengo esa idea o tengo ese pensamiento, si nos cuadran las finanzas primero, ya después, o sea, la métrica del CTR, los clics, eso es pan comido, ¿me entiendes? Porque nos desplazamos entre los fractales de la información, la casuística le llamo yo, si ponemos bien las bases, los cimientos. Lo que va a surgir va a ser fácil escalarlo, ¿sí? Porque decían los antiguos, ¿verdad? O sea, en Grecia, en Roma, en los egipcios, en la India, decían, si conocemos las raíces, ¿verdad? O sea, las ramas van a estar sólidas, decían. Entonces, nosotros tenemos que conocer las bases, lo básico. Y como les digo, esta métrica, por ejemplo, yo a veces me muestran los publicistas métricas, les digo, ok. Entonces, vaya, decime una estrategia para aumentar las ventas en 100 mil dólares. Y se quedó. ¿Qué es eso? O sea, y que la ganancia la vamos a proyectar al 60%. Entonces, yo solo doy esas variables. Entonces, si las personas que trabajan con nosotros, entonces, ustedes, ahora nosotros, como les digo, tenemos que ser mejores que las máquinas todavía. Jugar con el marketing de algoritmos que les decía yo. Entonces, si yo entiendo el algoritmo, incluso ahorita les voy a mostrar, ¿verdad? Esto, como les digo, en las empresas que nosotros asesoramos, ¿verdad? O sea, estas personas tienen otro pensamiento, ¿verdad? Entonces, faltan unos minutos. Entonces, acá voy a poner, ¿verdad? ¿Sí? 20 estrategias, aquí lo voy a poner. 20 estrategias con sus canales de adquisición de clientes, modelo de monetización para adquirir, aquí voy a exagerarme, 100 canales de, para adquirir, perdón, 100 canales de distribución de productos y aumentar las ventas en 50 mil dólares. ¿Por qué? O sea, aquí la herramienta, vamos a darle, o sea, contexto, 50 mil dólares al mes. Y aquí le voy a dar contexto. El plan de negocio
El plan o modelo de negocio se va a aplicar a Santa Tecla, públicos, metas, Ciudad Merliot, mujeres, entre mujeres y hombres de 18 años a 56 años de edad, ¿sí? Ya hice el prompt, entonces voy a ver. Entonces, como le digo, si usted quiere convencer a una empresa top, a una junta directiva, o sea, no, primeramente decía mi amiga, ¿verdad?, la directora de Ciudades Inteligentes de Colombia, decía: Juan, usted plantéese, hágase un, plantee un problema primero, ¿sí? ¿Qué problema tienen en El Salvador? Todas las empresas, la mayoría, no venden o ya se estancaron, ya no pueden hacer retención de clientes. Entonces, con esto yo les digo, vamos a la yugular, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas en algún momento o hemos tenido problemas de negociación, de venta, de escalar un canal. Entonces, si yo le planteo a mi cliente, mire, usted lo que necesita es aumentar las ventas en 100 mil dólares, ¿sí? Pero yo lo que voy a hacer un acompañamiento, una estrategia integral para asesorarlo con el presupuesto que usted disponga para aumentar las ventas. Entonces, acá hice un prompt, incluso los que quieran, ¿verdad? Ahí se los compartí, ¿verdad?, en el grupo. Y mire, dice, me está dando como un cóctel, sí, de información. Este es un cheque en blanco, el oro molido, decía compañero Pablo, ¿sí? Publicidad en redes sociales, ¿es un canal? Sí, se puede hacer. Probablemente le va a funcionar. Muy cierto. Este es el SEO, el Search Engine Optimization, algo así se produce en inglés, ¿verdad? Esto es otra especialidad de diseño web, ¿sí? Marketing de influencer, es relativo, depende. Email marketing, sí, hay compañeros que trabajan con esto mucho. O sea, ¿qué quiere decir? Que le venden a tráfico tibio el email marketing, muchas veces. En los programas de lealtad, por ejemplo, yo les digo, si usted me compra $20 de producto, va a tener acceso a productos premium antes que otro. Entonces, eventos locales, sí, puede hacer activaciones de marca, la celebración del Día de las Madres, el Día del Niño, la Navidad, por ejemplo, celebrar en la comunidad. Alianzas clave, o sea, usted puede tener aliados, ¿verdad? Hasta debajo de las piedras, ¿verdad? ¿Sí? Puede tener aliados a locutores, activadores de marca, publicistas, gente que hace negocios, ¿verdad?, afuera de la capital. Publicidad exterior, ¿qué quiere decir, verdad? Este es como marketing de guerrilla, ¿verdad? La publicidad que va en las vallas, etcétera. Programas de referido, por ejemplo, es como hay negocios, ¿verdad?, que se basan en el esquema Ponzi, muy respetable, pero no los comparto. Los referidos, ¿verdad? Si referís a dos personas, te vamos a dar un batido, ¿verdad? Ya saben de qué les hablo, ¿verdad? De qué negocio. Dice, participación en feria, esto es importante. Me recuerdo que mis primeros clientes, ¿verdad? Me recuerdo que en ferias, en hoteles los conocía, algunas personas, o sea, me decían, mira, fíjate que tengo un chero, mira, te lo voy a presentar en un evento. Entonces, esto es súper importante. ¿Cómo generamos confianza? Face to face, ¿sí? Publicidad en medios locales, aquí ya estamos hablando del BTL, el Below the Line y Above the Line. Son los grandes medios y los medios intermedios, todavía funcionan, les digo, son muy buenos. Las campañas en Google ADS también funcionan. Marketing de mensajes de texto, incluso ahorita, pues, esto pues depende, ¿verdad? Por ejemplo, si se puede aplicar, ¿verdad? Para no ser muy persuasivo, ¿verdad? Una aplicación móvil, o sea, es mejor, ¿verdad? Ahora, o sea, imagínese que usted hace la moda de una aplicación móvil. Ya tiene product market fit, tiene 5.000 clientes, 500. Entonces, lo puede fidelizar de una manera súper estratégica. Puede, por ejemplo, hacer talleres, sí, publicidad en autobuses, marketing, encuestas. Y acá está lo que le dice. Esto es lo que está aplicando empresas, ¿verdad? De talla mundial, ¿verdad? Ventas de productos, suscripciones, publicidad en plataforma. Y así, mire, o sea, hay un buen nicho, ¿sí? Pero, como les digo, volviendo aquí al punto. En conclusión, yo recomiendo, ¿verdad? Para monitorear una campaña, primero tenemos que definir un objetivo, ¿sí? El objetivo, así como decía la compañera de Ciudades Inteligentes de Colombia, de SKG Tecnología,
los que tienen todo el sistema de monitoreo en calle con sensores IoT y data en tiempo real corriendo, me decía, definí un problema, Juan. ¿Cómo crees que nosotros planteamos esto? Aquí en el país. Nosotros partimos de un problema, ¿sí? El problema es que las calles colapsaban y ellos empezaban a hacer análisis y decían, vaya, esta calle se va a saturar en los próximos 15 minutos, está al 90% del límite teórico que aguanta 23.000 carros en calle. Entonces era como un Waze, pero wow, o sea, son increíbles esa gente. Entonces ella me decía, plantéate un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué problemas tiene? No puedo vender, no puedo escalar mi producto, no tengo vendedores, no tengo equipo especializado, no tengo personal calificado. Entonces, si usted parte de un problema, de ahí haga la publicidad, ¿sí? ¿Cuál es el problema que va a resolver? Yo voy a resolver el problema de la calidad en la comida. Voy a resolver que solo tienen $25 para los estrenos. Entonces, yo tengo que tener claro, ya de las métricas, como digo, de ahí aterrizamos con la contabilidad, aterrizamos con la correlación de esas dos variables. Incluso yo, por eso me invitó, ¿verdad? El PNUD, ¿verdad? En Colombia, me dijo, mire, vaya a poner lo que hacen ustedes en El Salvador. Hice unas fórmulas matemáticas. ¿Qué es lo que hice yo? Es mostrarle unas correlaciones de variables, esto, para ser rentable y ser economía sólida y poder escalar producto. Entonces, luego, las impresiones por clic. Todo esto, como le digo, es algo, es un romanticismo, ¿sí? Un romanticismo de números, de estadística. Pero si lo demás está bien, esto es complementario, ¿sí? Y luego tenemos la optimización, ¿verdad? Entonces, las audiencias, como les digo, son como crear la misma publicidad, pero para un público distinto. Pero usted tiene que saber cómo se mueve ese público, cómo piensa, cuáles son sus necesidades, si habla inglés, si habla español, si le gusta, por ejemplo, una marca de carros. Entonces, no, es muy diferente, ¿sí? Y ustedes pueden aprovechar, como les digo, el poder de los datos. Muchos dicen, el nuevo petróleo del siglo XXI son los datos. Y yo les digo, el nuevo petróleo del 2023 es analizar y tomar decisiones rápido. O sea, las personas que toman decisiones rápido son los que se comen la gran parte del pastel, ¿sí? ¿Y quiénes comen el pastel ahora en día? Los que saben el conocimiento. Yo conozco personas que suponen saber el conocimiento y no se dejan guiar. Entonces, ¿cómo va a guiar a usted a una persona? Yo les digo, un ciego va a guiar a otro ciego, un sabio va a guiar a otro sabio. Entonces, si no hay concordancia entre la persona que lo contrató a usted para escalar el canal de marketing y lo que usted hace, como digo, o sea, usted, o sea, no puede progresar en un ambiente donde no, o sea, donde no lo dejen evolucionar las ideas, ¿sí? Ok. Bueno, compañero José Pablo, ¿qué conocimiento se lleva en esta clase? ¿Qué le gustó, verdad? Y en una palabra, ¿cómo resumiría la clase, verdad? ¿Sí? Quizás me gustaría aportar algo a manera de experiencia personal, ¿verdad? Sí, Los que tienen por adelante. lo menos ahorita emprendimientos. De una de las características que se mencionan es el hecho de la participación en ferias, ¿verdad? Sí. Yo siempre aconsejo que, por ejemplo, ahora hay una oportunidad y es que si alguien, por ejemplo, hablemos de Arturo, él tiene su fábrica de guitarras. Sería muy bueno que él en su taller pudiera tener un pequeño espacio como sala de ventas, ¿verdad? No que muestre el taller, sino un pequeño espacio como sala de ventas. Sí, Si sí. él participa en una feria, generalmente la gente siempre pregunta, tal vez la persona no compra en el momento, pero siempre preguntan, mire, ¿y usted dónde tiene el local? Porque tal vez la persona se interesa en el producto, pero luego va a buscar a dónde está el local. Ahora hay una oportunidad, tal vez, que es esta parte de las redes sociales, es el hecho de que si yo tengo un producto que lo puedo distribuir, digamos, en una feria, puedo tener, digamos, mi página web, ¿verdad? Yo le puedo decir, mire, fíjese que no tengo un lugar específico porque hacemos entregas a domicilio, pero usted puede visitar esta dirección y tener parte de la dirección, porque hace años atrás yo invertí mucha plata en participar en la feria internacional. Yo vendía productos Sí. de bisutería, ¿verdad? Me había metido en ese rubro.
pero siempre que me preguntaba a alguien y miraba los productos, yo no tenía un lugar donde vender. Me había asociado con alguien, pero mi problema había sido que en este momento no había la tecnología que existe actualmente y no tenía un lugar físico. Entonces, esa parte me quitó a mí rentabilidad. Entonces, tuve que reinventarme y buscar productos de venta que no tenían nada que ver conmigo, pero me fui a buscar un producto estrella, por decirlo así, para Sí. poder sacar por lo menos el costo de inversión que había hecho para la feria, ¿verdad? O sea, siempre hay que tener en cuenta eso, que puede ayudar, es a manera de, digamos, personal, de experiencia personal. Y Okay. bueno, productiva. Describiría la clase como productiva. Productiva. Okay, excelente. Compañera Claudia, ¿qué conocimiento le llamó la atención? Y cree que esto se puede aplicar a la realidad, ¿sí? Sí, claro que sí, me llamó la atención la parte de la cuestión de las ganancias. Pues, si bien es cierto, la idea de vender es obtener ganancias, ¿verdad? Tener Sí. un negocio que sea rentable. Y qué bueno que esta aplicación le puede ayudar con estos aspectos que muchas veces, si la persona no tiene mucho conocimiento contable, mucho conocimiento financiero, le puede facilitar de alguna forma poder manejar esta parte del área financiera, ¿verdad? Y por supuesto, teniendo buen criterio, como usted lo menciona, para poder saber de que su negocio está siendo rentable, ¿verdad? Y a medida que usted va obteniendo ese punto de equilibrio en su negocio, puede irse canalizando por otros medios, incluso puede diversificar su negocio. Esa es la parte que me llamó bastante la atención y creo que es muy... Ok, gracias, compañera. Compañero Arturo, su aporte, compañero. Sí, sería. Le dejamos más ideas, ¿verdad? Para que Sí, ayude. yo lo que podría aportar es dejarse guiar por personas expertas en la materia, ¿verdad? Cada área tiene personas especializadas, me imagino yo. Por decirle a alguien que sea especial en hacer el dibujo, ¿verdad? Que le haga un buen dibujo. Otra que sea es experto solo en tal vez buscar buen título. Otra tal vez que sea experto solo en manejar los números. O sea, rodearse de gente experta y Más dejarse guiar inteligente. por esa gente. No, no ser tan... Cerrado de la mente. Yo lo sé, yo lo sé todo. No, que así nomás. No, ya no estamos en esos tiempos de... Tal vez sí, tal vez no. O sea, hay un montón de herramientas que nos pueden pronosticar qué es lo que va a pasar y prevenir caer en pérdida de dinero, pérdida de tiempo, esfuerzo. Eso sería dejarse guiar por los avances que hay hoy, la facilidad después, porque es dinero Sí, que está ahí. Eso lo viene a traer. como le digo, ahora una persona, imagínense, antes 10 personas, 5, o sea, manejaba la parte de publicitaria, marketing, pero ahora una o dos personas están moviendo, o sea, dinero, ¿verdad? Me refiero en marketing, está creando nichos súper específicos, entonces, ahora quien no aprenda un poquito de prompt engineering, de estas herramientas, como les digo. O sea, va quedando como un poquito así, ¿verdad? Desfasado, ¿verdad? Por ejemplo, unos contadores me decían, mira, me decía, mi conocimiento, yo tengo 30 años de experiencia, tengo 40. Y yo le decía, ok, está bien, excelente. Entonces, y decía, no, este manual vale $1.500. Ok, yo te lo hago en 15 minutos, te lo hago, le decía, y te lo cumplo, le decía. Entonces, ¿por qué yo podía desafiarlo a él? Porque ya sé, o sea, tenía, o sea, yo incluso estudié contaduría, ¿verdad? Me encantan los números, pero yo lo puedo desafiar porque sé cómo estructurar la información para sacarla así, ¿verdad? Cuando yo les digo, en 11 segundos te hago un modelo de negocio, un modelo de monetización, no, o sea, se les vino así, hasta se les bajó ahí, ¿verdad? El azúcar cuando les dije eso, porque desafía al pensamiento tradicional que dice, no, es que necesitas un consultor. Sí lo necesitas, pero ahora esas personas lo hacen más fácil, más rápido, ¿sí?
Entonces, y ahora pues como digo, está el micromanagement, microgestión, microtareas, incluso está ese modelo de negocio que está chivo, ¿verdad? Yo en algún momento quizás me voy a meter a eso, a vender microtareas, o sea, y o sea, ahorita el microlearning, o sea, hay un montón de tendencias de los detalles, ¿verdad? Y uno tiene que ver dónde está esa oportunidad, dónde vamos a rascar, dónde vamos a ver ese negocio o posible negocio. Y poco a poco lo podemos alcanzar con el tiempo y la práctica y testeando el mercado, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? Dígame, compañero. después de este curso, ¿qué otros cursos podríamos optar en Insafor? Fíjese que no estoy seguro porque como va a cambiar quizás un poco toda la estructura el otro año, no, pero tengo entendido según lo que he leído, ¿verdad? Y no crean, vea, yo he estado haciendo análisis. Van a poner, o sea, cursos mejores, ¿verdad? Más elevados, ¿verdad? Así les digo. Y ojalá, pues, que nosotros estemos también ahí. Y como les digo, o sea, supuestamente van a dar mejores cursos, ¿verdad? De otras áreas, ¿verdad? Incluso este año, pues, o sea, el inglés corporativo ha sido de los mejores centros que ha estrenado esto, ¿sí? Y en otros lugares no los he visto todavía, ¿verdad? Pero, o sea, pero si usted me dice, mire, ¿qué me recomienda? Yo le recomiendo, háganse un cursito de ahí de estadística, lo básico, y ya aprenda un poquito de los fundamentos de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Eso, o sea, no, o sea, ya viene, ya lo tenemos, pues ahorita viene una gran lluvia, una oleada de toda esta herramienta, y si ustedes, ¿verdad? No le apuestan a eso, como digo, hay gente que está full en esto, hay gente que tiene un equipo de investigación de 5 o 10 personas y está viendo cómo hacen el mercado más chiquito, ¿verdad? Y a usted lo desplazan, ¿verdad? Porque, o sea, esta gente va con todo, así se lo digo. Entonces, esto lo que hace es que pone la vara más alta, ¿sí? Todas las personas que dicen, ah, yo tengo 30 años de experiencias en marketing, o sea, ahora, ¿me entiende? Ahora una herramienta, o sea, una consultoría, o sea, la puede hacer con herramientas tan sencillo y si usted sabe lo conoce, sabe cómo piensa la herramienta y es el marketing de algoritmo que como digo yo voy a estrenar esos cursos, ¿verdad? Pero eso a nivel personal el otro año, pero poco a poco, ¿sí, compañero? O sea, hay una plataforma donde puede sacar el diploma, se llama edx.org, se lo voy a mandar por acá. edx.org, yo ahí estudié en la Universidad Galileo, dan buenos cursos ahí, me encantó. Es una plataforma súper chévere. También hay otra que se llama Capacítate para el Empleo.org, que es de la fundación de Carlos Slim. También es súper bueno, se los recomiendo. Pero como les digo, siempre, siempre miren cómo, o sea, cómo hacen esto en la práctica, ¿sí? Si les dicen a ustedes, miren, o sea, hay otra especialidad que son los generadores de tráfico web. Esa me encanta, es súper bueno también. Hay cursos de tráfico web. Plaxi parece que tiene unos cursos de eso, si no me recuerdo. Y sí, ahí está el dinero, compañero. En estadística, como digo, a mí, si me dicen, ¿qué te ha funcionado de todo lo que has estudiado? Análisis de datos, o sea, he estudiado Power BI, estadística descriptiva, inferencial, analítica empresarial. Y más allá de usar, o sea, los algoritmos. Es analizar la información, compañero. Como les digo, yo me recuerdo que cuando hicimos alianzas, que es a nivel personal, ¿verdad? Con la alcaldía de San Salvador, la administración anterior, o sea, yo hice el modelo de análisis de todas las microempresas que ganaron capital, semilla y apoyo, y les digo, o sea, me divertí porque aprendí un montón de cosas, variables, correlaciones, tendencias, patrones, que ahí está el pisto, compañero, ¿sí? En analizar la información, ¿sí? Y en una clase les recomendaba, hay una serie que se llama Billions, mírenla. Esa gente, o sea, mi respeto, saben analizar la información, es un inversionista de bolsa y les digo, compran acciones, venden. Ese señor dice, la información, no, yo no busco la información, sino que la información viene a mí. Imagínense qué poder, o sea, de decisión, de análisis tienen y se las recomiendo, ¿verdad? Si tienen un tiempo libre y les queda chance en la vida, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Vamos a continuar con esto, ¿verdad? Ahorita solo estamos calentando motores para que ustedes miren que es súper bonito, interesante, pues, y lo pueden replicar, ¿verdad? Y lo multiplicar por 10, por 15, por 20 y podemos sacarle el jugo, ¿verdad? En esta Navidad, ¿sí?
Pasen una bonita noche y nos vemos hasta el día de mañana. Bendiciones. Adiós. Adiós. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.